Bueno, en este tema de la clase de matemáticas, antes de comenzar, solamente quiero dar una breve nota que está en el video de tips, pero nada más para que no se les vaya a pasar. Tenemos dos opciones de matemáticas, una en inglés y una en español. Las dos son igual de buenas, pero quiero hacer una puntuación que hice en el de tips que es muy, muy importante que consideren, ¿ok? Nosotros le damos prioridad a la serie de inglés, The Life of Fred. Es una serie buenísima el autor se llama Stanley Schmidt, que me acabo de enterar ayer que falleció en el 2015, pero sigue su hijo con su legado. Era un profesor de MIT, súper preparado. Y es un libro, bueno, luego les voy a contar cómo es, pero en resumen es como un libro vivo, muy interesante, muy entretenido, que con una historia muy entretenida te cuenta el concepto de las matemáticas aplicadas en la vida diaria y al final tiene ejercicios. Y no solamente enseña matemáticas, sino enseña inglés. Si tus hijos, tú, si no existiera el homeschool, pensaras meterlos a un colegio bilingüe que llevara materias en inglés, este es el libro que debes escoger. Si Dios no lo quisiera y quisieras meter a tus hijos de regreso en el colegio, porque pasa muy seguido y está bien, y tenemos que recordar que no hay una opción mejor que otra. El homeschool es muy bueno para las cosas, la escuela es muy buena para estas cosas. Nunca hay que cerrarnos a la posibilidad. Mucha gente decide regresar del homeschool a sus hijos al colegio porque es mejor para ellos. Muchos lo sacan del colegio, es el homeschool porque es mejor para ellos. Independientemente de esto, siento que siempre es bueno tener todas tus cartas sobre la mesa en cuestión de certificación de novice para poder reintegrarte al colegio en caso de que sea necesario. Y también en este caso es muy importante esto. Si tú los regresarías a un colegio bilingüe, necesariamente necesitan Life of Fred. Si no, no te van a llevar ninguna materia en inglés y puede que se atrasen, porque no es lo mismo manejar el idioma que aplicarlo en una materia. Entonces, ya que quedó eso claro, la otra opción del programa de matemáticas en español, que no es menos buena, la verdad es igual de buena, de la Universidad de Berkeley también aprendiendo con juegos, está en español para aquellas familias que, al revés, si fueran al colegio, sería un colegio donde la única manera que llevaran inglés fuera en una clase de idioma, de lengua extranjera, y todas las materias las llevaran en español. Entonces, si tu hijo iría a un colegio así, o si lo regresaras, iría a una escuela o colegio que no llevaría ninguna otra materia en inglés más que matemáticas, elige la opción en español. Es muy importante fijarnos en este detalle porque, pues bueno, para eso están las dos opciones, porque queremos ahora sí que ayudarlos en cualquier situación en la que estén. Si tus hijos comienzan desde el principio, pueden empezar con cualquiera de los dos. Si tú sacas a tus hijos de un colegio que no llevaban materias en inglés, pero quieres llegar a usar ese programa de matemáticas, está bien. Tenemos familias que han hecho un año de Rosetta Stone, se han aplicado muy bien con el inglés y el segundo año ya comienzan a usar Life of Fred sin problema. Entonces solamente les quiero dejar claro también que pueden pasar de uno a otro conforme vayan avanzando en el idioma. Entonces, bueno, ya que quedó esto claro, ahorita vamos a ir hablando de los programas. Vamos con la clase de matemáticas. No sé si se acuerdan que platicamos en el video de los tips para poder comenzar, como hay dos opciones de matemáticas. Entonces, tres si contamos la de preescolar. Voy a empezar platicando de matemáticas. Perdón, es que estoy tratando de tapar el foco. Voy a empezar hablando de la opción de matemáticas para preescolar. Luego voy a hablar de la opción de matemáticas en español. Y luego voy a hablar de la opción de matemáticas en inglés. Entonces, para empezar, la de preescolar. Al igual que Progressive Phonics ayer que estábamos platicando de que son materiales gratuitos, que están en internet, accesibles a todo el mundo. Tenemos las ligas ahí directamente en nuestra página. Con este programa, al igual que Progressive Phonics, nosotros ofrecemos un servicio de impresión y engargolado y aprovechamos en esa impresión y engargolado también acomodarlo de una manera fácil para que se pudiera seguir con el plan de estudios. Al igual que Progressive Phonics, esto lo dan en varios archivos. Entonces, para que no tuvieran que estar, perdón, no le tiro el foco, para que no tuvieran que estar bajando todos esos archivos y ver cuál dar primero y tal, los organizamos y vendemos el servicio de impresión y engargolado. Entonces, esto es en preescolar 2. Es un libro que sí lo vendemos, no me acuerdo si es a color o blanco y negro, pero ay, es un programa padrísimo. Ahorita les voy a enseñar cómo una secuencia de fotos de cómo se trabaja con ese primer año. Y el segundo año sube un poquito, cambia un poquito, porque el primer año es más como con colores, cuentos, recortar, pegar, juegos, actividades. El segundo año sube un poquito la complejidad de los juegos y de los problemas. Y bueno, ya en primero de primaria empezamos con las otras dos opciones. Entonces, se llama Mathematics Enhancement Program.
Y bueno, pueden checar la liga y todo en la página de Novi's Pacem y pueden checar el servicio de impresión que ofrecemos. Ahorita les enseño las fotos. Ahora te vas a aprender de memoria los de la segunda fila, ¿ok? Dime cuando Los de estés la lista. tercera. Los de la segunda. Dime cuando estés lista de esta fila. ¿Ya estás lista? Sí, ya estoy lista. Ok. A ver, párate aquí enfrente de mí. Luego seguía Tree. No, desde el principio. Muy bien. Good job. Son los ejemplos del libro de Mathematics Enhancement Program de preescolar. Y ahora vamos a pasar a la parte del libro de matemáticas para la familia, para primaria, que es la versión en español, junto con los libritos que son unos del profesor Rosas de como repaso de actividades, ejercicios, así como que la manera clásica de enseñar matemáticas. Ahora, como decía en el libro de tips el otro día, lo más importante que quiero que me entiendan de esto es que el currículum principal es matemáticas para la familia. El que les va a enseñar todos los conceptos, todas las bases de todo tipo, es matemáticas para la familia. Mucha gente se confunde con esto porque ve el libro y ve que son puros juegos y dice, ah, y luego abre el otro librito chiquito y ve que hay puras como talacha. Entonces dice, ay, no, pues el importante es la talacha, pero no, el que te da todos los, la comprensión, esa comprensión matemática es matemáticas para la familia, que de hecho lo hicieron en la Universidad de Berkeley, como les contaba en el video de tips. Es muy buen libro. Si lo abren, esta es la versión mía, que fue mi primer libro que compré, que fue cuando, justo cuando planeé. Miren, aquí pueden ver cómo planeé todas las actividades con puntitos. Pero si se van aquí, en cada, déjame ver, en cada página, no, en esta, les sale aquí arriba qué grados son, qué actividad, cuáles son los conceptos matemáticas aprendidos, los materiales que necesitas, etc. Son materiales muy sencillos, clips, papeles, un pizarrón, un dado, cosas de uso diario que debes de tener en tu casa. Si no las tienes, las puedes comprar en cualquier papelería. Te recomiendo que antes de comenzar le des una ojeada al libro y si hay un material que no acostumbras tener, lo vayas comprando y lo tengas en la cajita para cuando toque el juego ya lo tengas todo. Entonces, aunque esto parezca la parte así divertida y me lo voy a saltar, esta es la parte con la que aprendemos, porque nuestro método es mucho más profundo que memorizar y que hacer operaciones de talacha. Nuestro método es realmente comprender cómo funcionan las matemáticas. Entonces, esta parte del libro es indispensable. De hecho, el otro librito, que solo se usa 2 días a la semana, es sola y absolutamente para poder aplicar todos estos conocimientos que aprendimos en los juegos a una manera escrita. Entonces, no es la base del currículum es matemáticas para la familia. Ahorita les voy a enseñar también una serie de fotos y videos de este libro para que vean lo padre que está. Entonces, muy importante, no se lo salten. Y este libro lo tenemos desde primero de primaria hasta sexto de primaria porque obviamente los juegos van aumentando en complejidad y los mismos juegos se pueden hacer fáciles o sencillos. Entonces, está muy, muy padre. Te digo, es de la Universidad de Berkeley, de Lawrence Hall of Science. Ahorita les enseño unas fotos para que se den una idea cómo funciona el libro. Si quieren ver más ejemplos, información de esto de matemáticas, aquí en mi blog, si se van aquí en categorías, pueden picar aquí matemáticas y se les va a abrir esta liga. Y entonces aquí pueden ver, por ejemplo, aquí hay justo una reseña de este libro por mi lámpara encendida con fotos y bueno, son como, trato de hacer blogs cortos con muchas fotos que puedan ver, pero siempre son estos aplicados. Entonces, por ejemplo, aquí está de Fred, hay dos páginas. Esta es Matemáticas para preescolar, ¿qué libros compro de Life of Fred? Aquí están jugando este de matemáticas para la familia, por ejemplo. Este también es de matemáticas para la familia. Este también. Este es el mismo. Contando con, bueno, la plastilina es de preescolar. Este también es matemáticas para la familia con las monedas. Ven, aquí viene justo cómo hacerlo. Entonces, aquí en el blog, en la parte de matemáticas, pueden ver también más información sobre todos estos, cómo se usan todos estos libros. Lo había puesto en Pinterest,
en un thread de matemáticas, pero me parece que no lo sé usar muy bien todavía porque cuando le picas a visit se va directo al blog, pero no al artículo en general. Pero también se pueden dar una idea aquí con las fotos y con las explicaciones que hay abajo de cada foto también, si quieren ver un poquito más, para que vean que es un libro que no hay que pasarse de alto, ¿verdad? Porque mucha gente, eso es lo que pasa, dice, ay no, pues esto me lo salto y mejor me voy a lo bueno, que ahorita les voy a enseñar justo aquí el otro libro de ejercicios. Ahora, otra cosa que no sé si se han fijado es que en nuestra página web tenemos siempre ejemplos. Miren, aquí está lo que les digo del impreso, de todos estos libros. Entonces tenemos ejemplos que si le picas leer más, al de matemáticas para la familia, por ejemplo, puedes ver una vista previa en PDF. Entonces ahorita les voy a enseñar una vista previa de este, que es matemáticas para primaria, que es solamente un complemento para aplicar todos esos conocimientos que obtuvimos por medio del juego. Entonces, si le pican aquí al este, de hecho, pueden hasta imprimirlo, ponérselo a sus hijos para ver cómo se les acomoda. The Life of Fred no lo vendemos nosotros, pero también tienen muestras en su página. Entonces, miren, este librito, ven, es algo más tradicional y solamente es para aterrizar los conceptos que aprendimos en los juegos. Está muy sencillo, pedimos solamente 2 días a la semana, es como 1 o 2 paginitas a la semana, pero sí para que sepan que la importancia es los juegos. Entonces esta fue la opción en español. Ahora sí, toca la parte de el programa en inglés que me encanta, se llama Life of Fred. Tienen 10 libros de primaria y luego creo que otros 3 de primaria alta y luego los de secundaria que acabamos con álgebra. Entonces salen con un nivel muy alto de matemáticas. Si le quieren seguir en prepa con estos libros, hay hasta creo que maestría, no solamente carrera, sino hasta maestría. Entonces si tienen hijos superdotados en matemáticas, pueden seguir y seguir y seguir y seguir y no para. La manera que están estos libros es, son capítulos, aquí te dice lo que se va a aprender en cada capítulo de conceptos matemáticos y es una historia. Entonces, a ver, este es el chapter 1. Como viejita. Chapter 1, ahí van, leyendo, que esto es como una historia, te digo, que se mueren de risa. Y al final viene Your Turn to Play, que todas estas son pues preguntas y problemas y practicar lo que aprendieron en el capítulo. Esto se hace en una libreta aparte, por eso estos libros duran para todos tus hijos, para todos, tú, para todos los años. Y así se va. Les voy a enseñar unas fotos muy significativas ahorita que encontré de mis hijas haciendo Life of Fred. Una foto es una de mi hija que sale muerta de risa mientras lo está haciendo. Y me encanta porque creo que capta perfectamente cómo se divierten los niños haciendo Life of Fred. Y no solamente son mis hijas, la verdad es que tengo retroalimentación de varias familias que sus hijos y sus hijas se emocionan. De hecho, tengo una familia que me encantó que hizo su piñata con el tema de Fred, de tanto que les gustaba. Otros mandaron a hacer calcomanías de Fred. Entonces es algo que está muy, muy padre, pero al mismo tiempo salen con muy buen nivel matemático. Entonces déjenme les enseño la foto. En esa hoja lo que es, están enseñando el perímetro de un cuadrado, entonces les dicen que Fred mide 3 pies, entonces se acuesta Fred de los 4 lados del cuadrado. Entonces ese es el tipo de manera que no se les olvida cómo sacar el perímetro porque son cosas como tan chistosas que lo integran. Entonces la verdad está bien padre. Pero tampoco se vayan con la finta que solamente es leer, también les pide trabajo, obviamente, por eso no hay que complementarlo con otros. Este autor lo que sugiere es que si se los echan muy rápido los niños y empiezan desde el principio, los haces tú con ellos, porque pues no saben cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces eso también, porque me tocó una mamá que me preguntó, oye, es que no aprendió nada, y yo le enseñaste, ah, no, lo tenía que enseñar. Entonces, bueno, cuando no saben, como nunca lo han usado, pues tú te sientas con ellos, los leen juntos, si hay algo que no entiendas se lo puedes platicar, explicar, checas cómo está haciendo los ejercicios, le enseñas cómo checarlos porque en la otra página vienen las respuestas, etc. Ya que acabaron todo ese primer ciclo, el autor sugiere volverlo a repetir, pero ahora sí, el niño solo. ¿Por qué?
Porque queremos que el niño aprenda matemáticas independientemente algún día. Y es más fácil aprender matemáticas, hacer matemáticas solo, cuando es algo que tú ya sabes y algo es más fácil que de repente aventar al niño a dividir fracciones solo, ¿no? Entonces, por esa razón, nos echamos todos los primeros 10 libros ayudando a nuestros hijos y la segunda ronda ya los hacen ellos de manera individual y luego ya pasan, ya lo saben hacer solos para después pasar a decimales y fracciones y preálgebra, etcétera, todas las que siguen después. Entonces, lo único que sí recomiendo es cuando lo vuelven a hacer, cuando están haciéndolo solos, tenemos un libro que todavía no subo la página, pero lo voy a subir, que es de práctica de... Te vienen sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Haz de cuenta como si fuera un estilo Kumon, que te tomas tiempo y los haces. Solamente para que no pierdan la práctica de hacer ese tipo de operaciones cuando vuelven a empezar. Y luego ya de ahí se van. Entonces les voy a poner un video de mi hija. Estaba, no me acuerdo en qué grado estaba cuando estaba haciendo esto, pero me encontré un video por ahí para que vean que no nada más es como leer y ya. O sea, sí trabajan en su libreta. Ok. Los... Los antes bien nadados. Antes bien nadados. Antes. Uh-huh. Antes bien nadados. Uh-huh. ¿Te acuerdas cómo se escribe esa? Con una B empieza. Uh-huh. Era una palabra larga. Después viene... ¡Ay, no! Se me olvidó la H. Sí. Ay. Se te olvidó la H. Bórralo y vuélvelo a hacer. Qué bueno que te diste cuenta. Bien. O sea, son dos palabras juntas. Bien. ¿Cómo se escribe bien? Bien. 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 Uh-huh. Bien. ¿Ha dado? Uh-huh. Bien. Primero la chora, bien. Uh-huh. Ah, no, sí. Bien nadado. ¿Así? Y los ahora tristes. Ahora tristes. Y ahora. Los ahora tristes. Pongo una I. Okay. ¿Lo llega? Sí, sigue. ¿Y qué? ¿Y después? Pon atención a lo que dije. A ver qué dije. Y... Los ahora tristes. Uh-huh. Ahora, así se escribe. Ahora. Uh-uh. Bórralo. Pusiste dos letras al revés. ¿Cuáles letras al revés puse? Pues tú tienes que saber. Ahora. ¿Eso está bien? No la veo. ¿Tú crees que empieza con H? Ah, no. Acuérdate bien. Se me olvidó. Pues pon atención. No. Ahí después es la H. Uh-huh. H. Después tristes. Uh-huh. Ahora escribí esto. Ahora. Esa era una I. Ay, no. Se me olvidó. ¿Y afligidos? Y afligidos. Ay, no, afligidos. ¿Ah? Y afligidos. Y afligidos. Hola. Hola. En esta casa decimos muchas veces hola. Sí. ¿Sí? Okay. A los animales también los decimos hola. De verdad. Aunque los que no conocemos. Déjala concentrarse, guapo. Esto es una ¿cómo se llama? Una... ¿Tú qué crees? No sé. A ver, acuérdate.
¿Cómo se veía la palabra que estudiaste? Ya se me olvidó. Se me hace que sea... Eso, sí, muy bien. Súper. Que me vaya de matemáticas, solamente les quiero decir que en secundaria solamente tenemos esta opción en inglés. ¿Por qué? Porque queremos que nuestros alumnos de secundaria ya tengan buen nivel de inglés. Cuando ya llevaron toda la primaria con este método, lo pueden hacer. Si se salieron de un colegio bilingüe, lo pueden hacer. Si se salieron en un colegio en el que no hablaban inglés, entonces lo recomendable es que estudien el idioma, que le echen ganas a aprenderlo. Y si los papás saben inglés y pueden medio entender, hacer el libro con ellos. Y si no, si tuvieran la oportunidad de conseguir a alguien que pudiera leérselos o explicárselos junto para que vayan aprendiendo mejor, porque queremos que nuestros graduados salgan con todas esas habilidades, para que estén muy bien preparados para prepa y carrera. Bueno, muchas gracias.